Hey you, yeah you, don't forget to subscribe to the YouTube channel Barrel Up Podcast. Follow us on Instagram, Barrel Up_baseball. Follow us on Twitter, Barrel Up Podcast/baseball. Like this video, comment down below. You see this bar right here, that's a subscribe button? Yeah, click that, and most importantly, don't forget to turn on your notification bell. That bell. Mi hermano Willy Adames. ¿Qué es lo que, brother? ¿Qué es lo que? Dime a ver, bro. ¿Todo bien? ¿Y tú cómo tú estás? Ahí es, mano boy. Beautiful. Nice. That was good. Tiene. Nice. Okay, don't forget that. Be quick. It's okay. Happy. Buena boy. Boy, quédate ahí. Una más. Chichi, no te vayas. Like this. Quédate arriba. Dale más. Último, sí. Amor por el béisbol, experiencia, juegos jugados, años tras años. Estamos hablando de un caballero, Willy Sotaños, alguien que jugó profesional tanto como en las grandes ligas y también en la liga invernal allá en Santo Domingo, como también en México. Lo tenemos aquí, señor Willy Sotaños, hermano. Gracias por su tiempo hoy, gracias por toda la experiencia aquí en nuestra academia. Willy Sotaños, Baseball Academy. Estamos aquí cara a cara con el señor. Saben que mi compatriota Brandon está siempre conmigo y hoy le vamos a llevar una experiencia muy bonita. Señor Willy Otañez, gracias por todo, gracias por la oportunidad. ¿Cómo se siente usted hoy, señor? Me siento muy bien, gracias por la oportunidad del programa y, perdón, contento de que haya pasado por aquí a visitar. Nos conocimos en New Jersey, aquí en Lodi, y cualquier persona que estuviese pasando que no sabe de la pelota, pues es un coach, pero yo que vivo el juego, que estoy siempre al tanto de las cosas, dije, mira, esa cara se me parecía. Y desde entonces, el hombre me prometió la entrevista, aquí estamos. Vamos a conocer un poco de Willy Sotaños, sus inicios en el mundo del béisbol, y vamos a hablar sobre cómo comienza usted allá en Cotuí, nacido en Cotuí. La mata de Cotuí. ¿Cómo comienza usted su trayectoria en el béisbol, señor? Bueno, sabes, primeramente, una historia muy bonita, larga, pero vamos a cortarla. Claro. Mi carrera inicia en, digo mi carrera, porque cuando la niñez, perdón, fue en la mata de Cotuí, ¿sabes? Como cuando el niño, la pasión era jugar el béisbol y era lo que me hacía, con el apoyo de mi madre, mi madre Calce y mi padre. Siempre me apoyaron y algo fue un sueño hecho realidad. Cuando uno dice, bueno, yo quiero firmar con los Dodgers, que era mi sueño, se lo pedí a Dios todos los días. Lo cumplió, fue mi primer equipo, pero todo es nada más
deseo de querer lograr, uno no lo miraba ni como qué carrera, pero sí, gracias a Dios lo logré, o sea, pude firmar con ese equipo y por ahí. Ahí el resto es historia. Inicios humildes, me imagino, en esos tiempos no eran como estamos ahora. Aquí no vemos una academia de todo atleta aquí, ¿me entiendes? Donde allá no se veía nada de esto. Nada, la facilidad que tenemos, que es hitting case, que $7,000, que gancho, que esto. ¿Cómo eran esos tiempos, en base a los tiempos de ahora, la facilidad que hay ahora y la, lo que era ya, como usted firmó? Wow. ¿Saben esos tiempos? Cuando yo bateaba, un compañero de mis amigos, un vecino, lo más que tenía, cuando uno lo juntaba 10 pelotas, eso era mucho. Sí. Y eran contadas, ¿no? Batea 10, la recogí, la traía y después 10 más, no, y a veces eran 5. ¿Se perdieron 3? Vaya, no. Eso no se podía perder porque eran contados, uno abajo, el 3 a veces lo enterraba, sí. Uno la buscaba, pero la encontraba. Pero lo difícil era dar 10, brincando. Pero yo creo que uno en ese tiempo le daba más valor a lo que es el béisbol para mí. Sí. Respetando toda la comodidad que hay ahora, que se hubiese en ese sentido. O sea, son tiempos que van cambiando y uno va. Se va acostumbrando, pero era muy bonito y uno, incluso para uno aprender, lo primero que uno escuchaba era, no, para tú agarrar más fuerza de otro, tienes que darle a la goma. Sí, es verdad. Pero uno lo escuchó, no era que venía alguien, dale a él, no. Incluso la bola es sobol, le fue con el tiempo y uno se va acostumbrando. Y ahora mismo lo que es lo impacto, bola es sobol, es verdad, ayuda. Entiende, ahora existe una bola pesada que no existía, pero ¿cómo te digo? Todo tiene su nombre. Y gracias a Dios ahora, por lo menos los tornillos, los pendejos están subiendo. Tienen toda la cualidad, tienen todo, la facilidad. Las facilidades para poder lograr. Y por lo menos nosotros, en los tiempos nosotros, digo nosotros porque habemos muchos fuera allá, no tenían. No, lo que yo puedo encontrar ahora, que la experiencia de muchos ex jugadores que ya no jugamos fuera de negocio, que sí tenemos lo que ellos andan buscando. Respetando la tecnología, que esto, pero la gente habla de la tecnología, que esto, pero tú pones un iPad, no va a batear, ni un teléfono va a batear obligatoriamente. Pero hay que respetar los nuevos tiempos, no estamos modernos. Pero al final, la jornada de béisbol es oscuro. Tienen que mirar la bola y aprender a dar la bola para buscar esto que lo otro. Lo que hay que respetarlo, ponerlo balanceado, pero ellos tienen ahora la oportunidad de encontrar mucho, mucha psicología del game, que muchos de ellos están en grandes ligas ahora mismo, necesitan muchas personas que le hablen, no que le vayan a aplaudir ni nada de eso, personas que le vayan a dar algo, una idea constructiva para que sean fenómenos. No solamente dominicanos. Consejos verdaderos. Consejos de amigos, no con interés. ¿Cómo llegar el día de su firma? Willis Otañez llega a la primicia de su sueño, llegar a firmar. ¿Quién lo firmó? Otañez. Otañez. Ávila mandó a Pablo Peguero, a Leodoro Arias, pero en realidad el que me llevó a mí a los Dodgers fue David Lantigo. Sí, David. Pero tú sabes que él era una academia privilegiada. Y ellos, pues cada uno tenía quizás su forma de trabajo. Pero David Lantigo fue quien me llevó. Uno me fueron a fumar fue Pablo Peguero y el Pedro Lago. Es un día que se me aflojaron las rodillas. Ay, ¿Tú no encontrabas a dónde metes? Me puse de color de los tenis, yo amarillito, y con un color amarillo me recuerdo, mamá. Y mamá de papá y era que estaba hablando, y mami estaba detrás, ya cuando tenía un buen rato hablando, me recuerdo. En la televisión yo estaba sonando, pero no hacía ni frío, y yo, entonces en ese intervino mi madre, y sacó a mi papá de la conversación. Y yo, soy yo que voy a hablar. Y no parió, muchacho, así mismo. Y entonces empezaron ellos a conversar con él. Yo esa palabra no era nunca se me olvidó. Y ella fue quien terminó los dos, pero ella se felicitó de que yo tenía que terminar el bachillerato, si no me fui. La educación ante todo, para los que están oyendo. Sí, entonces yo se lo doy, le pidió la
cantidad, 13.500 creo, entre bonos. ¿En qué año? En el 90, entre bonos progresivos y lo que le dan a primero, 6.000, algo así, 6.000 y 13.500 por todo, progresivo. Y tiene que terminar su bachillerato, si lo quiere. Si lo quiere, si lo quiere. Habló la jefa. Así que para de cáncer, es así. Yo tengo una pregunta. Yo doy el mejor equipo de la liga de béisbol, de la liga, que implementó en la academia en la República Dominicana, que hace los 80. Por eso surgió muchos pelotas dominicanos en la organización de los Dodgers. Y bueno. Sí. Bueno. Sí. Le pregunto, ¿usted en ese momento que firmó con los Dodgers reconoció que usted estaba jugando con uno de los mejores equipos en base de talento? Como te acabo de decir, era mi sueño. Me vio Toronto. Mira, mi carrera tuve también con Toronto. Eso sí, era lo que se recuerda, que era él, los Dodgers, Pepe Guerrero, mi padre Cáncer. Eso es Toronto y Dodgers, eso es lo que mencionaba. Ya no, ya con una academia bellísima. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en esos tiempos eran ellos, ni nada más nadie, creo. Porque todo el mundo quería la de los Dodgers al inicio. Siempre le pedí a Dios que me ayudara a firmar. Todos los días. Me vio Toronto, me vio Kansas City, okay, y abajo del cine. No corría ni trató de eso. El buen guante, el brazo, el sentía, pero, o sea, que vamos a hacer los cachis que él, pero tuve la oportunidad y me firmaron los datos. Eso fue un sueño. Para mí ya yo logré todo. Estaba contento, un uniforme azul bien bonito. Sí, oh, sí, no, sí. Pero es una bonita historia. Yo creo que ese primer paso fue Ávila. Me dio la oportunidad, o sea, la academia entera, porque todo. Claro. Pero Ávila era el jefe. Fue bonita experiencia. Llega usted ya a los Estados Unidos, a la Liga Menores. Cuéntenos de esa trayectoria. Ya se le fue el calorcito de Santo Domingo. Nueva etapa en Estados Unidos. ¿Qué difícil fue? ¿Unos cambios? ¿Cómo fue la trayectoria durante las menores? ¿Duró usted cuántos años en las menores? Bueno, el primer año vine de invitado. ¿Es mi training acá? Extended training. O sea, una visa de 2 meses, 3, pero iba a regresar a verano. Por eso yo siempre exhorto a estos muchachitos jóvenes. Que a veces es bueno escuchar, o sea, a la persona que le hable, pero siempre hay que ir aprendiendo a cantar. Tiene un sueño, tú quieres lograr un objetivo, sí, un sueño. Sí. Por ejemplo, yo iba a regresar a Dominicana, yo no estaba en ningún equipo aquí. En entrenamiento, estoy de pie para ir a jugar verano de nuevo. Ajá. Yo había bateado 3.15 en verano. Como decir, para regresar, hice como 60 errores. ellos el no tiro, eso. El tiro, si sí, Ávila dijo una vez, 60 errores, son muchos, no meses, como 56. Oh. Pero era en tiro, tenía el problema en el codo. Uh-huh. Agarraba o le arrancaba la cabeza un fanático al primera base, pero andaba. Pero en el bate estuve bien el día, en un meeting, ¿no? Él va a ser grande liga. Sí, fue Ávila para que tuvo la televisión. Sí. Y no se equivocó. Yo llegué a Extended Prince, claro, para regresar, con la ropita de regresar. Tuve un Extended Prince por encima de todos esos veteranos que estaban ahí, 3.95, 5 corones. Wow. Tuvieron que hacer lío, me mandaron para la. Ni siquiera jugué la que decían la rookie de día. De ahí a la de noche, que lo estaban diciendo que supuestamente los profetas. Y ahí quedé en cuarto profeta de la liga. Y se honró, y así empezó. Yo nada más iba a Dominicano cuando terminaba la temporada. Pero así duré unos años. Lesiones, años buenos, a veces me lastimaba el coro, después me rompí la muñeca. Esa fue grande liga, después la pierna, o sea, todas esas lesiones siempre me paran, pero nunca le bajé. Bateador fin. Aprendí mucho con el tema de o sea, era muy natural, mucho para decir. Fuerza bruta, no digo bruta en el sentido de quería tener el ego, el make up de ir a atacarla, pero ya cuando fui entrando en edad, fui madurando y aprendiendo el juego, batear por habilidad,
después que empecé a robar la seña, los pitchers, con todos los trucos esos, el juego se me hizo más fácil. Más fácil. Exacto, pero aprendí eso, enseña mucho los pitchers y uno va aprendiendo con personas. Como te dije, la experiencia no se improvisa. Entonces, yo soy veterano, yo lo fui cantando y fui copiando y me ayudó mucho a jugar hasta los 43 años. Oh, eso es algo que no todo el mundo puede decir. Movámonos un poco ahora hacia el futuro en ese entonces. Firmó usted con los Dodgers, en Liga Menor, está en Spring, como digo. Seattle, no jugué con Seattle, después último. Después último, que llega usted, agosto 25 de 1998, su debut en Grande Liga. Sí. Cuéntame de ese momento. Con los Orioles. Con los Orioles. Y el año siguiente nació la hija mía, el 25 de agosto. ¿Cuántos años tenía usted? ¿Cuántos años tenía usted? Para 98, para su debut, 25, un jovencito. Retórnenos al día. Llega usted, ¿cómo fue eso? No, eso yo no ni me lo creía. Yo no lo creía hasta que llegué a Baltimore. O sea, triple A, no voy a ver, me están llamando. Porque se mía. La gripa, y Jesús Tavares. Esposo Tavares, andan locos, llamando. Y digo, ¿cómo? Y no me encuentro, y andan los chetes enteros. Yo estaba buscando unos vatos. Y andan los chetes porque nada más había el carro mío. Y vivían en el mismo complejo, su Tavares y su señor. Sí. Y tenía como 2 horas detrás de mí. En ese tiempo tú sabes que los teléfonos, lamentablemente, uno estaba tan. Y, muchacho, cuando me dijo, no, que te andan buscando, pero yo pienso que pasó algo. ¿Cómo así? No, que te llamaste para Grande Liga. Liga. ¿Verdad? ¿Cómo conmigo? No, porque uno tantos años en Liga Menores pasando trabajo. Sí, que estaba teniendo un buen año. Tenía 27 jorrones y 100 al diario. ¿Cómo va a ser? En 3 meses. En Rochester. En Rochester. Yeah. Antes de subirme. Puse mala impresión. ¿27 y 100? Ahora, faltando 3 meses. Ese año, entonces. Fue pero otra cosa, pero ustedes cuando te dan, sí, pero eso tú no lo crees, entonces que sí, me ponen a hablar, ni siquiera el manager, yo lo había visto, yo llegué a Play Paqué y tenía un pueblo para salir, o sea, pero todavía no lo creo, fui a Pisco, de Pisco a la Borja, entonces cuando llego, me dejan en el hotel, digo, todavía me dejan en el Mario, alguien toque, me respeto, no, y tú, ¿entiendes? O sea, llama a la vieja y al viejo. Bueno, yo todavía quedo, ya estoy en Baltimore. Pero cuando llegué a la entonces me llamaron a la oficina y me felicitaron. Cuando llego a la puerta, Carrique que me dice ahí mismo, ay mamá. Bienvenido, gordito. Carrique para mí eso mismo, me enseñó mucho. Eso mismo le iba a preguntar, sí, yo, para 98 me recuerdo que estaba Carrique en Harvey's. Palmero. Alomar, Mike Mussina, Dios mío, Eric Moore, la verdad que yo fui, para mí yo fui un pelotero bendecido, tuve la dicha o la oportunidad de jugar con estrella, pelotero de respeto, porque hay béisbol y aprendí mucho y el apoyo que me dieron como rookie. A Romel le agradezco, Carrique, a Lomar, el grupo entero, Edison, o sea, gente que fueron con todo el estrellato que tenían, o sea, el trato. Esto fue ejemplar. Y aprendí mucho, me enseñaron mucho. Entonces yo siempre he sido vivo, me veo muy vivo. No me dejaron, menos me soltaba, pero ni yo no me pegaba. ¿Entiendes? Sí. Te voy a dejar. Pero le agradezco mucho, la verdad, que siempre digo. Pero jugar al lado de ese tipo es un sueño hecho realidad. Sí. A diario. Donde quiera que tú miras, son casi todos salones de la fama. No sé. Tú miras para segunda y está Robin. Albert Bell también. Ah, claro. Tuve la oportunidad. Si no, te estoy diciendo, fui rodeado. Aprendí. Lo que aprendí en el resto de mi carrera fue al lado de gente grande. Con todo el respeto, gente exitosa. Y aprendí muchas cosas. Y ahora mismo las estoy implementando. Que no todo el mundo ha tenido la oportunidad. Exactamente. Eso es importante. Le tengo una pregunta. Usted da hit en su primer juego.
Mentuno. Sí, pero lo importante de eso no fue el hit. ¿Contra qué? Fue contra Guasón. El problema fue llegar de ahí al home. Ahí. ¿Con la primera? No, desde el. Del dogado a batear. Cuéntanos. No, eso, el que no pasó por eso, te está hablando mentira. Yo nunca en Liga Menor, ni en invierno, sentí presión. ¿Entiendes? Ese turno, hasta la respiración se me estaba yendo y la rodilla se me aflojó. Wow. Y como eso, me sentí un poco relajado porque ya suajón, el corte gírico de ellos era de los Dallas. Un día me dijo a mí, yo te voy a vender hasta allí. Es una historia verídica. Wow. Y te lo hizo así ya. Voy a recordar en inglés, digo, si sí, no, tú vas a jugar pile y ¿entiendes? No, no, que veía el talento. Yo no lo veía como simplemente un jugador. Pero hablando, le tenía mucho aprecio. Por suerte, el primer juego contra Guasón y él es Jericó del otro lado. Okay. Entonces, mientras yo estaba en el círculo de espera, yo estaba bien. Ahora, cuando me gana, yo bateaba atrás de Enrique, creo. Cuando yo iba caminando, pensé que iba caminando 2 kilómetros, dijo mi no llegaba. Entonces, sí, me siento como medio raro, no te lo van a única vez que yo sentí presión. Pero yo creo que era la emoción que estaba dominando. Okay. Y él me relajó a mí. Porque él se paró en el tercer escalón. Y me hizo así. Me hizo así. Te lo voy a recordar. Y yo le dije sí. Y ahí en el sí ese boté. Boté un chilo que había. Pero cuando llegué allí todavía la rodilla estaba media rara y me pichó por la cabeza. Está ahí en el video. Y yo le dije, me va a dar el primer pichón en Grandes Ligas. Y él se rió. Y después me tiró con un cambio. History was made tonight. Where were you? Interrumpiéndole. Rompiendo la entrevista, no va a comer 5 premios más. Oh, ¿ok? ¿Quién lo tío profeta? Ese es Orlando Peña. Orlando Peña, profeta de aquí de New Jersey. Entonces así fue. Entonces, y por el mes. Y le dije, me la va a firmar hoy. El mismo pinche me la firmó. Claro, eso es algo inolvidable. Eso es victoria. Pero se siente. El primer juego, el primer. Y... Se siente adrenalina. Wow. La rodilla me va a. No, pero yo imagino que tú llegas a primera base ya. Era igual, ya la no, ya ahí ya estaba bien, el lío era de ahí, algo por la emoción, que o sea, estaba, que no lo creía, es algo que tomó tiempo, no todo el mundo tiene, el primer turno es el más importante, yeah. Tiene, porque que si tú no lo enseñas, no eres. Ya ahí tú cambias todo el. A diferencia del 98 al 99, pasa usted hacia la organización de Toronto. Wait, sí. Háblanos un poco de la diferencia desde Baltimore a Toronto. ¿Qué se tocó usted en Toronto? Llega usted a Toronto, ya con un nombre hecho. Lo mismo, o sea, ahí tenía Carrinkin y a. ¿Cabeza Fernández estaba por su tiempo? Claro. ¿Cabeza Fernández? Claro, Tony Fernández, para descanso. Tony Fernández y Delgado. Los míos. O sea, Carlos Delgado. Los jugadores que tenía eran todos. O sea, Mayor Care. Cuando llegué allá me dijo, Willy. Se estaba riendo y dice, esa suerte tuya. Está buena, porque sale de Carrick y primero, ahora tiene Tony Fernández, Ricardo Legado, batiendo todo el mundo. Iba el difunto que más descanse, Tony. Los mejores hermanos que han existido, yo creo. Pero nunca tuve, o sea, no, en el tiempo que tuve, no tuve un pelotero que tuviera 2 o 3 años. Gracias, me quedaron 2 o 3 con contrato grande. Sí. Que a lo mejor, esa fue a mí lo que me tocó. Uno a veces dice, no, si tuviera uno de esos, que son de Dios mío, claro que íbamos a comer los bolsos, porque son muchos de ellos no pateaba, estuve tan en grande liga, sí. Pero ese béisbol yo no me siento mal por eso. No. Pero la competencia mía era, por más que hiciera, como un muchacho de eso. O sea, pero por lo menos estaba en la tómbola, que lo importante es que está ahí. Si usted está ahí, porque algo tiene. O sea, llegar a grande liga, muchos peloteros que sabemos que tenían talento, no pueden decir. Entonces, o sea, algo, el béisbol es mucha gente, no, que si jugar allí, no, esto no es de adivinar, mi gente. La realidad del béisbol, eso es lo que te trae agarrarlo. No pienses por el otro. Haz tu trabajo para que mantenga el rol que te tiene. Mucha gente quiere cambiar el panorama. No, que fulanito, que era tanto morrones aquí. Mentira. De boca todo el mundo batea. Ah, no, te voy a decir, eso es código. Claro. No, esa es la realidad del juego. O sea, ustedes no van a cambiar el béisbol. A veces escucho muchas cosas de gente
señores, cuando le llegue su oportunidad, si logra ese trabajo, se mantiene. Sí. Si en eso, por más bueno que usted sea, y le da la oportunidad y te falló, y viene este muchacho y da su visito, empieza a dar palo y se mantiene chinga chiva creando lo mismo. En esto uno no se puede dormir, tiene que estar resolviendo. Y ahora que te dice es un ejemplo que yo siempre discuto con nosotros, amigos míos peloteros. Fregan lo subió, era un tigre, lo que hacía era correr. Probate tu base, un corredor de México. Ese de los Yankees. Sí. El Lefi. ¿Y cuánto sí. año sí. tiene? Sí, yo tengo. Ya van 13 años. Son pelotero. Pelotero, pelotero picoso. Picoso, picoso, a lo de Polonia. Su gamer. Polonia, ya tú sabes que eso es fenomenal. El chiquito, olvídate de eso. El chiquito se le coló por encima de los grandes con todo el trabajo que pasó. Y agarró la liga de nosotros. Y lamentablemente, el líder G, no me hables de historia, tú eres el líder G. ¿Cuánto? El líder G. Sí, hay que darle su mérito a quien. Para lograr todo eso, hay que esforzarse, todo esfuerzo. Lo que están haciendo los pupilos nosotros. Hay que apoyarlos, Tati, Soto. Yo con Tati desde chiquitico, él lo sabe. Con él, con el papá, el otro, son dos más que me dice el papá, me digo, y el mismo Junior, ¿qué va a ser mejor que él? El hermanito. El que. Guayzó. Sí, no, porque él se. Ahora, pasando de la Grande Liga a su tiempo en México. Guante de Oro en México, estadía allá en México. Háblanos un poco de su experiencia con el equipo allá de México. ¿Cuál de ellos? Fueron como 15. Sí, sí, fueron como unos cuantos. No, no. La pelota de México. No, para mí es uno de los mejores béisbol. O sea, no quiero que me malinterprete. ¿Por qué? Porque luego de México, ya cuando tú sales de lo que uno se crea como un prospecto, que la música es como decimos, como en ese término, no es la forma que acostumbro, sí. Pero los derechos a lo que es. México en ese tiempo, tú sabes que tú venías a Estados Unidos, entras a México, pero México te enseña en realidad lo que es el béisbol y aprender a respetar el juego, porque si no resuelve, está botado. Y una entonces, vez. Si tú quieres, tienes que enfocarte en cada turno, corredor en base, y te va enseñando a entrar a la competencia sin llegar de 3 y un par de jonrones. Tienes que seguir produciendo porque como extranjero, a ti te llevan para ayudar al equipo, no para hacer lo mismo que están haciendo los demás. Aunque México tiene muchos jugadores buenos bateadores y buenos pitchers, pero hay que entenderlo, ellos no tienen la facilidad de nosotros firmar con quien quieran. Sí. Okay. Ellos tienen que pasar al dueño del equipo y si la cantidad que piden ellos no la acepta, entonces tú no vas para ningún lado. Por eso es que no hay más pelotero mexicano en México. Pero tú lo estás viendo en la Serie Caribe, tú lo estás viendo lo que traen o llevan de México a Grande Liga. Es que una vez Grande Liga. Sí. Tú lo estás viendo. Sí, Uría, muchos. Todos ellos tuvieron a Uría, el Relevita, Robles, el Relevita que estaba ahí. Todos. Y tú ves que tienen potencial. Tú viste que dio un honrón ahora para un día a los Gigantes. A los Gigantes, primera base. Ese Pepón, de que estaba chamaquito, lo conocí ahí con Fermín en Monterrey. Siempre ha sido un bateador el Pepón. Sí, o sea, hay mucho talento, Aguilar, tú tienes que ir para ver, pero hay que darle su mérito. Tiene potencial y los escados tienen que meterse más a quitarle eso a lo mejor las reglas que tiene para que le den la oportunidad que cruce. Pero esas son sus reglas, hay que respetarlas. Pasando ahora a la Lidón, la Liga Dominicana, donde están los caballetes de caballeros. Mucha gente dice que yo he oído hablar. Y nada más me esmero en oír. No, que la Liga Dominicana no es tan fuerte como creen, que no. Y yo nada más digo, señores, pero la Liga Dominicana hoy en día está como Grande Liga, ya están todos los Grandes Ligas metidos. En su tiempo, mi hermano, cuando usted jugó con el Licey, yo me recuerdo que la primera vez que lo vi fue con el Licey, allá en Santiago, contra las Águilas. ¿Cómo era ese tiempo, Licey y Águila? Yo sé que usted jugó con el Escogido, jugó con los Toros, pero háblame de la rivalidad Yankee Boston, básicamente Licey y Águila. ¿Cómo usted manejaba eso? Uno de los mejores bateadores que tenía el Licey. Bueno, cuando entré al Licey me encontré con unos buitres, hombre, y ellos nos sembraron al grupo del grupo que ya era de mi entorno. Ajá.
ser un equipo de mítica, igual que las Águilas. Mucho orgullo, está dentro del terreno, pero yo me voy aguerrido, dispuesto a lo que sea, dispuesto a tu fuerza, no, hermano. Era algo que uno se abrazaba antes de juego. Sí. Y abrazándote, el darte un bolazo, porque eso iba en el mini a quedarte. Sí, siempre todos los bolazos eran por encima de Polonia, el Beto Castillo. Sí, no, era así. Sí, el chiquito. Pero lo miraban así por antes de juego, o sea, tú elegías, estaba Memo, Mendino, Pejaro, Batista, Alessio, todo eso monto. Entonces, de este lado, tú sabes que. El equipito, antes oí y Aybar se hicieron hombres 2005-2006, ahí. Cuando los menores, yo era cuarto bate, primer bate, por eso Nano, eso Nano uno con Manny Martínez, de Angelo, de Ronnie, Bonifacio ni jugaba, todavía, bueno, un pelotero recién llegado, Bonnie, no, que Bonnie. Lo sabes, es que tú sabes que al año siguiente tú eres atención, el temor, Bonnie. Y el mío. No era la movie, Bonnie, ahora es la movie. Ahora, ese año era, no, que ponte ahí que después te vamos a entrar. Y es cosa más, mi hermano, que la realidad. Después llegó Bonifacio y se convirtió en los temores, porque hay que cambiarle el nombre, que eran Trenesio. Lamentablemente. Trenesio. Anderson, ahí va Lee Bonifacio. Mira, eso era un problema. Eso le sacaban, le espalda y los pies a los pitchers. Ellos tres, para nosotros los que bateamos, ¿no? Detrás sí. De ellos. Era un éxito. Yo le daba correr hasta con dos bajos. Tenían gente ustedes que es para usted traer al ellos, esos tres muchachos, decían, vamos a darle tres toques por primera, por tercera. Y cuando esos pinches bajaban ya, la reta no lo aguantaban ahí mismo, se nos hacía más fácil, pero los tres, son tres personas que en los tiempos de nosotros, cuando ya él se involucró ese grupo, él se cambió, o sea, pero los tiempos anteriores. Siempre ese juego con la Águila es un problema. Tú no dormías. Y el mejor del show, nadie porque era José Lima. El toque de queda hasta Manoso de la movie. ¿Entiendes? Tenía muchos pinches buenos, Fernando Hernández, Cuchillo. Que no lo veo que lo mencione. Fernando Hernández. Firmó el hijo tan grande el hijo. No, el Cuchillo. Duro. Duro. Sí, duro. Duro. Duro y cinqueado, pero hay que darle mérito ese hombre. Sí. Ese hombre y Lima. Tenía equipo siempre, pero me voy con aguerrido, brother. Ahora veo, yo lo observo, lo miro, pero sí tiene su pimienta. Pero compararlo en los tiempos, porque tiene que irte por tiempo, tampoco te puede basar porque yo jugué y tú jugaste, ¿no? En aquel tiempo vean como un toque de queda, eso en la calle nadie corría, tiene que ir más temprano, pero son muchas bonitas, buenas experiencias y de muchos peloteros buenos que jugaban también. O sea, ahora le prohíben jugar. Por las lesiones, seguro, sí. Que no es que ellos no quieren, sí. Es que hay muchas restricciones, pero antes jugaban ellos, imagínate Tejada dejó de golpe llego ahí en el hombre sí, de la parte. Sí, todos los años, sino como que Tejada jugaba. Tejada como otro en ese tiempo era uno de los mejores, sí. Mejores, sí. Y lo perdía un viernes, en Dominicano, se lo perdía. Como Tejada, no va a salir por lo que era, o sea, oigan, ese amor, por la patria. La patria, mi madre. Señores, no se olviden suscribirse al canal Barrel Up Podcast en YouTube. Síganos en Instagram, Barrel Up _, la rayita abajo, Baseball. Sigan la página de Willy Sotañez Baseball Academy en Instagram. También en Facebook tienen ustedes, ¿no? De todo. De todo. En YouTube también, Willy Sotañez Baseball Academy. Ahí verán, y en breve verán lo que se hace aquí, cómo se trabaja a diario. El empeño y lo que se tiene que hacer para llegar, ¿entiendes? Vamos a finalizar, señor Willy Sotañez, con estadísticas suyas. En su carrera ha acumulado casi 500 jonrones o más, 3000 y pico de hit. Eso es. Que calladito aquí, usted lo ve sentado humilde, calladito. Hay que hacerlo, eso no es de que por de boca. ¿A qué usted atribuye usted la consistencia en el bateo suyo durante su carrera entera? ¿A qué fue? Su carrera entera usted batió. La dedicación. Siempre dejando titulado. ¿No se le llenaba los humos cuando usted estaba batiendo tres picos? No, la vieja mía que para descanse. Yo creo que la primera vez que la vieja mía. Cuando ya que hablo de ella, pues saca un problema. Sí. Y la gran mía, por hay que llorarla. Claro.
esa señora y el viejo me dieron un consejo que nunca, espero en Dios, nunca cambiarlo. No importa dónde esté. Jugué, mira dónde ando, enseñando, dando un poco de lo que viví. Ya lo de estos living, dice, pero estamos ayudando. Pero me dijo, siempre mantén los pies sobre la tierra, no importa dónde llegue. Mantén tu vida, ayuda a quien quiera, a que lo ayude. Si ves que tus ayudas no son bien recibidas, no lo ofendas. Simplemente déjate y busca otra persona que en realidad quiera aceptar lo que tú le quieres dar. Eso fue lo que me dijo mi papá. Buen consejo, buen consejo. Entonces, el trabajo, mis hijos, un consejo a todos los muchachos jóvenes, no simplemente los que están en el negocio, que uno lo conoce, conoce los padres, quienes estén. Manténganse derechitos, mis hijos. Sí. No regalen ese talento, que tenemos más talento que lo que nosotros jugamos. Y son la cara de nosotros, los dominicanos. Siéntanse orgullosos de ser el país que somos, dominicanos. Y represente donde quiera que estén, que nosotros estamos representando por este lado. Cuidado cómo más se maneja cuando hablen, que tiene muchos niños detrás. Sí. Lo mira, tengan mucho cuidado. Cuídense y sigan enfocados en lo que les gusta, que es el béisbol, y trabajen fuerte. Y escuchen a que tengan que escuchar. Todo el mundo tiene algo constructivo. Cártenlo positivo y lo que no le conviene, suelte lo que sigo. Y metan mano, que tenemos demasiado talento. Palabra de un grande, palabra de un grande. Gracias. Carrera beisbolística profesional. Jugado en Grandes Ligas, Liga Dominicana, en México. Bateador consistente, Luis Otaño. Hoy en día, ¿dónde nos encontramos? ¿En qué etapa estamos en la carrera de beisbolística? Porque todavía está metido en el juego, de una forma u otra. Estamos en su academia. Para los fanáticos que no saben lo que usted está haciendo, el proyecto que usted tiene, hoy en día, ¿cuál es el enfoque de Willy Sotáñez? Bueno, esto no estaba en los planes. Sí, estaba pensando antes de retirarme qué iba a hacer después del fútbol. No descarto el ser coach en el futuro. He tenido mucha oferta. Grande Liga, oferta de Grande Liga. De organizaciones de México. Okay. Reservo los nombres, pero sí están pendientes a mi escucho antes de retirarme. Tengo mucho que aportar a los muchachos y puede hacer, ¿entiendes? Ellos son los que miran. Pero uno siempre tiene algo que darle. Me dediqué, si querés, a esto. Porque esto ya estaba escrito, lo había escrito y empecé a dar la clase. Y ahí voy poco a poco. Y he ido mejorando muchísimo, enseñando mucho prospecto. Ya lo compré en la escuela, le conseguí su beca. Ahora mismo tenemos Orlando Peña, posiblemente sea tráfico, decía, ahí está Fernando Rol, de la Cruz. Vamos a ver ahora mismo. Tenemos mucho Adoni, ¿entiendes? Se van, juegan, muchos están en la universidad y muchos están en Dominicana también. O sea, no me involucro en eso. No, tú quieres, le pongo a la persona y ellos siguen para adelante. Pero mi objetivo es ayudar donde pueda. Si puedo, cuenten con eso. Si no puedo, olvídense que yo le hablo claro. Y agradecerle mucho a las personas que me están apoyando, como a Repulor, el patrón, Stanley Castro, Teo Hernández, Andújar, todos esos muchachos, Nelson Cruz. Oiga, despertado aquí. Por algo vienen aquí. Yo, para finalizar, yo le tenía esa pregunta, Brando y yo, que estábamos hablando en el camino. Pujol. A ver, Pujol, la machine, la máquina. Pujol es parte de esto, me gusta bastante. Y intercambian ideas ustedes. Ya sí. Del bateo, del juego y todo eso. ¿Cómo viene esa relación, mi hermano? Esa relación, la el firmante fue el padre de eso, pero si no habíamos saludado a la Dominicana, en 2005, cuando fue más valioso, le fue a saludar a Ronnie. Y ahí empezó, o sea, como uno, como ve bonito, nos va creando. Y su compadre de Canación, todos esos muchachos me han estado apoyando porque somos amigos y aparte, a veces uno intercambia. No es que yo sea hitting coach, yo no soy hitting coach. Pero si el bateo nos enseña. Ahora tú estás haciendo algo malo, yo pues mira, intercambiamos ideas, pero no es de que yo puse a fulano a batir. No, eso no. El que te diga eso,
que se calle esa gente no sabe pelota. El bateo, tú naces con ese don, igual que tira duro y corre duro. Tú le mejoras tu cosita y lo, con su habilidad, y por eso sí tuve que ser mejor. Pero mucha gente se llena el don de que yo puse a fulano a batear. Sí, ¿no? Tú naces con eso y lo demás, tú lo ves en el camino, va modificando y la ética de trabajo. Pero tengo que agradecer mucho a ellos. No era como yo, pero si vienen aquí, yo voy allá. Me han ayudado en los momentos míos, siempre están pendientes cómo van los muchachos para que estudien. Sí. De su casa en el poco tiempo que ellos tienen, pero todos han aportado su granito de arena. Brando, ¿alguna última palabra para Willis y Otañez? Ha sido un placer. Aprendí mucho de usted. Me gusta la academia, lo que usted está haciendo. Es muy importante para que se necesite más en esta área. Es una área de el sector ético, que no hay mucho desarrollo de talento que ya ha llegado a la liga por razones del clima, y usted le da un puesto a muchos peloteros para venir y trabajar y desarrollar su talento, que es muy importante y es una cosa bien importante que usted está haciendo. Gracias. Vamos a darle a la fanaticada un breve, un lucarán, como dice. Vamos a conocer la academia Willis Otañez. Vamos. Por aquí tenemos, bien grande que es, mamá. Por aquí tenemos una área donde se puede hacer BP, los pitches trabajan. Otra línea también. Otra línea de cage. Sí. Señor Willis Otañez aquí. Tenemos toda la herramienta, toda la herramienta que se necesita para entrenar un pelotero. La goma, los el screen, la malla. Ya se lo han roto todo, esos son nuevos sencillos. No, pero acabamos. Hermano, mire, para los que no saben, aquí en Union City, New Jersey, aquí estamos localizados. El área de gimnasio, todo. Otro cage aquí. Vamos a pasar a ver los muchachos que están trabajando aquí. Un año 20. Es para que coja brillo aquí en la TV20. Ya para que me muestre. Estamos, aquí están los completos practicando. Es uno de los padres también, como el brillo, el de los cursos. Ahí de allá, sir. Uno de los padres viendo a su hijo entrenando. Tenemos los profetos aquí, señores. ¿Cómo se llama? Es Orlando Peña. Orlando Peña. De la academia. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? ¿Dónde eres? Jersey, New Jersey. Ok. Yo él habla español, los dos. Por ejemplo, español. Juan de la Cruz, ¿qué base juega, no, profeto? Tercera base. Señor, estoy segunda. Son profetos aquí de la academia. Vamos a pasar a ver este Eric Kay. Tenemos un jovencito allá. Y aquí estamos, señores. Aquí estamos. My man, tell him what's your name. The Rook. What's his name? What's your name, buddy? Hunter, what base do you play? What position? Second. Así pueden ver el desempeño que tienen estos muchachos aquí en la academia. Tenemos a el ex Grande Liga ya, Pedro López, señores. Aquí está. Bueno, última palabra para el señor Willis Otañez. ¿Qué deseo decirle a los fanáticos? Un consejo. Yo no sabía que él era tan alto, ahora me veo chiquitico. No, primeramente darte las gracias por tomarte tu tiempo y. No, gracias. Mira, conoce un poco de lo que estamos haciendo. Aquí estamos a darle nuestra poca idea, o muchas, como le llaman. Esto de ustedes, aquí es un proyecto de desarrollo. Aquí no sé, yo no trabajo por hora. Aquí, cuando el circuito se termina. Pero aquí todavía mucho. Aquí no hay ñoñería, ni que muchachito. No, está aquí, viene a aprender a la buena o a la mala, pero va a aprender. Por eso estos muchachos han desarrollado mucho y no trabajo el tiempo. Un niño no aprende en una hora, hay que dedicarle tiempo. Y mucho trabajo de la forma correcta, no repeticiones por hacerlas, sino tratar de enfocarse en lo correcto. Y muchísimas gracias por tu tiempo y estamos aquí a tus órdenes. El placer es mío, Quiere y gracias. Último, ¿dónde estamos localizados para que sepan? En el 315 de la 34 Street, Union City, New Jersey. Aquí estamos a sus órdenes. Así que de todos lados, hay muchos muchachos de afuera. Gracias. Ahí lo tienen en Instagram, Willis Otañez Baseball Academy. Ahí van a encontrar la página donde pueden hablar con el señor Willis Otañez si están interesados. Síganos en la página de Instagram, BarrelUp_Baseball. Y en YouTube van a ver este episodio, BarrelUp Podcast. Ha sido un placer. Su servidor Giancarlo aquí con el señor Willis Otañez. El Sifo Ren. Así que me dicen Sifo Ren. Ya lo tienen, mi gente. Ha sido un placer. Bendiciones. Hey, you. Yeah, you. Don't forget to subscribe to the YouTube channel, Barrel Up Podcast. Follow us on Instagram, BarrelUp_Baseball.
Follow us on Twitter, Barrel Up Podcast /baseball. Like this video. Comment down below. You see this bar right here that's a subscribe button? Yeah, click that. And most importantly, don't forget to turn on your notification bell. That bell. Mi hermano Willy Adames. ¿Qué es lo que, brother? ¿Qué es lo que? Dime a ver, bro. ¿Todo bien? ¿Y tú cómo tú estás? Barrel Up Podcast was here. We were here. You need to be here. History was made tonight.